Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí hemos hecho un circuito para conectar un potenciómetro a un LED, de modo que la intensidad de la luz depende del valor del potenciómetro, ¿vale? Entonces hemos hecho las conexiones pertinentes. Estas dos no harían falta, pero estas dos sí. Voltaje aquí al más y tierra aquí al menos. El potenciómetro tiene tres pines. Uno debe ir a tierra, otro terminal 2 debe ir a voltaje y este el que me va a dar la potencia, ¿vale? El wiper. Y ese lo he conectado a una entrada analógica, a un pin analógico que es el ADO, ¿vale? Y luego el LED, montaje típico, una resistencia no muy grande, el LED, el cátodo, el ánodo, lo he conectado al LED digital 3. ¿Por qué puedo con el LED digital, que es digital, controlar la intensidad? Porque esto es un pin digital y si tiene la virguilla esta es que es digital y analógico, me vale para las dos cosas, ¿vale? Así que puedo mandar una señal analógica por aquí también. ¿Qué es lo que he hecho en el código? Pongo el pin 3 como salida, porque por aquí va a salir voltaje para encender el LED. El pin A2 lo he puesto de entrada porque aquí va a entrar la intensidad que yo quiera, el valor de la intensidad, y luego lo impreso o imprimido en el monitor en serie. Y el programa es: leo en brillo la altura analógica de A2, lo mapeo porque el brillo va, el potenciómetro va de 0 a 1024, y me he dado cuenta que si lo pongo así, solo con poner un poquito de potencia en el potenciómetro ya se enciende. Yo no quiero eso, entonces lo que he hecho es ampliar. ¿Cómo lo he ampliado? Pues poniendo que 0 a 1024 vale de 0 a 200, es decir, cuando esté al máximo el potenciómetro de 1024, realmente la variable a brillo LED va a valer 200. Y luego he escrito de forma analógica en el pin 3 el brillo, es decir, que si es 200 va a ser el máximo, si es 0 es mínimo. Y luego he impreso el brillo en el puerto serie y me he esperado un segundo, ¿vale? De hecho, puedo corregir el delay, comentarlo para que no haya delay. ¿Qué pasa? Ahí el LED se apaga y ahí se enciende con más o menos intensidad, ¿vale? Y este sería el ejercicio.